Y aumenta la compra de asientos de automóviles falsos que ponen en riesgo a sus hijos. Bueno, es una situación bastante preocupante por los peligros que esto representa. Fíjense que el Intermountain Primary Children's Hospital alerta sobre un incremento en la compra de asientos de automóvil falsos en línea, los cuales no cumplen con las normas de seguridad y que además podrían poner en grave peligro a los niños en caso de accidente. Una de las primeras cosas es la etiqueta. La etiqueta debe de estar en inglés y español. También aquí debe tener un clip del pecho. Si no tiene eso, son dos cosas que debe de notar. Bueno, y también acá debe tener unas etiquetas de advertencia también en español y en inglés, diciéndoles cómo ajustar el asiento si es necesario y cuánto debe de pesar y medir el niño para que lo puedan usar. Según los expertos, estos asientos que a menudo se encuentran en sitios web de minoristas conocidos suelen tener etiquetas y componentes deficientes. Estos asientos los hemos visto más frecuente, que son falsos, y es importante que todos sepan que revisen sus asientos de automóvil. Si tienen uno, revisen que tenga todo lo que necesita, así para prevenir alguna lesión o accidente puede pasar, porque para recordarle que esos asientos no son aprobados de choque. Bueno, autoridades de salud advierten que estos asientos obviamente a menudo no se pueden devolver una vez descubiertos como falsos, y por eso se recomienda a los padres comprar directamente de fabricantes o tiendas físicas para así asegurar la autenticidad del producto. Por eso, para ayuda con la instalación o evaluación de asientos, el hospital está ofreciendo servicios de revisión.